Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Corría el año de 1990 cuando Eleazar Gómez iniciaba su carrera en la pantalla grande, compartiendo créditos al lado del ícono de la música ranchera, don Vicente Fernández. Esto en la cinta Mi Querido Viejo. Y en esta ocasión, el túnel del tiempo te lleva a dar un recorrido por estos inolvidables momentos. Papi, ¿dónde estás? Acá trabajando, mijo. ¿Cómo está su fiesta? Bien, ¿a qué horas vas a venir? Y es que con tan solo 4 años de edad, el pequeño Eleazar ya hacía uso de sus encantos. Pues cheque nada más los ojitos que le hacía al charro de Buen Titán. ¿Qué vas a decirme? Y vaya que nos sorprendió en el film La Última Batalla, pues 3 años más tarde, en 1993, fue uno de los protagonistas de la película, realizando así su único y primer desnudo. Hay que echarle valor, no fuera vestido. ¿Y tú lo dices? Suerte. Ese mismo año, la dulzura y ternura de este pequeñín conmovió al público con su participación en la película Se Equivocó la Cigüeña, en la que compartió créditos nada más y nada menos con la famosa India María. ¡Ay, mija, muchacho! Déjate peinar, Pedrito. Mira nomás, traes la cabeza que parece de estropajo. No, ¿qué? Si estás peinando, porque sabes que te vayamos a buscar a mis papás. Dímelo. Porque me quieres entregar, ¿verdad, mamá? No me regreses. Yo quiero quedarme contigo. Tú eres mi mamá. Yo no tengo otra mamá. ¿Quién diría que este tierno niño se convertiría años más tarde en uno de los jóvenes actores más cotizados del mundo del espectáculo, tras su paso por el teatro, cine y televisión? Informó Olga La Chiquita. Salvador Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.